Sebastián, ya saben, lunes, mire, iniciamos mes, inicio de semana laboral y por lo regular todos y todas absolutamente decimos, el lunes empezamos dieta, el lunes empezamos ejercicios. ¿Sí o no, mi querida Johanna Caicedo? ¿Cómo está? Bienvenida. Exactamente, muy buenos días, mi querida Niurka. Hoy acompañándola aquí para hacer una súper rutina de abdominales para poder motivar a las personas que nos están viendo en este momento a que debemos de mantenernos en una condición física lo más normal posible. Abdominales, lo más difícil tanto para hombres como para mujeres, Johanna. Exactamente, es uno de los músculos más difíciles de trabajar, pero la formación de los abdominales debemos de recordar que se forma en la cocina. Debemos nosotros ver cuáles son los alimentos más importantes que debemos de incluir en nuestra alimentación para poder mantener un abdomen totalmente definido. Y es ahí el porqué yo digo que yo nunca voy a poder tener cuadritos, porque esto de aquí es sinónimo de lo que comemos. Vamos, Johanita, a hacer... ¿Qué nos traes para tonificar esa área difícil del cuerpo de trabajar, que es el abdomen? Bueno, como en esta época estamos realizando generalmente la actividad física en nuestros hogares, no existe ningún tipo de limitante para poder continuar con la actividad física. Vamos a apoyarnos con unas mancuernas y unas bandas elásticas para poder tonificar lo que es nuestro músculo abdominal. Bueno, yo básicamente la voy a ver a usted. Porque les cuento que Johanna es enfermera, ¿ah? Por ella andaba en un hospital de aquí de Santo Domingo, ella es enfermera y yo fue atleta también, ¿no? Es atleta, entonces por eso miren las piernas, entonces yo, si algo yo no puedo, ella lo va a continuar. Así que mejor Alejito, síganle ahí, a mí no me pare bola ahorita, dale Johanna. Exactamente, vamos a empezar con una rutina súper fácil para que las personas, las mujercitas que están en la casa, la puedan realizar sin ningún tipo de dificultad. Vamos a empezar con una serie de abdominales totalmente tendidos donde vamos a trabajar los músculos abdominales, exactamente. Okay, vamos. Hágalo usted, yo si puedo la sigo, si puedo. Yeah. Nos vamos a apoyar con unas mancuernas. Vamos, vamos, Niurka. Hágale hacer, dice Sebastián. Ay, no. Ay, Dios mío. Ahí voy, yo caladito. No me veo a mis gordos. A ver, ¿cómo? ¿Subimos? Yo la sigo viendo. Sigan, amigos, sigan en casa. Pueden hacer esto tranquilamente. Parece fácil, Johanna, porque usted tiene resistencia. Pero yo intenté hacer y Sebastián está que se me burla. Dice, Niurka, tú apenas dos. Y usted era como 20. ¿Cuántas repeticiones de este ejercicio yo para ver resultados? Porque es lo que todos queremos. Qué difícil que es tonificar abdomen. Exactamente, este ejercicio lo podemos realizar. Series de 30 repeticiones por 4 veces. 4 veces, ok. Ese es el primero. Vamos con el segundo. Ya. Vamos a acompañarnos, ayudarnos de las bandas elásticas. Ajá, la suya es la medium y la mía me dio, ¿cuál me dio a mí? La heavy. ¡Qué mala que es! Era todo lo contrario. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, voy a poner más atrás. ¡Ay! Oiga, yo, pero la mía está más dura. ¿Saben que esa es una de las facilidades que da la banda de resistencia? Que te ayuda a que el ejercicio sea mucho más práctico porque automáticamente abres y rebota y regresas. ¿Cuántas de estas, Johanna? 20 para empezar. 20 ahí. ¿El nivel en piernas, Johanna? Ahí. Terminamos. Oye, yo estoy que sudo ya. ¿Qué viste? Estoy que sudo. Vamos. 20, 4 series de 20 repeticiones de apertura. Exactamente. Perfecto, vamos, siguiente. Ahora nos ponemos de pie. Estamos en esta posición. Yo a esta mujer, ahí le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Es que ella fue atleta, yo no. Vamos, ¿cuántos? Vamos, al piso. ¿Al piso? Ay, Dios, como que... Ahí está. Ay, este es buenísimo. Pero es sumamente difícil. ¡Uh-huh! Vamos, ¿cuántas? 20. 2, 3. ¡Listo! ¡Seguimos! Listo, y para uno, terminar. 2, 3 y el cuarto, y final. Cuarto. Vamos a hacer unas planchas que son súper efectivas para nuestro abdomen recto y oblicuos. No me gusta, no, mentira, me tiene que gustar, a ver,
Sé que voy a luchar por ese abdomen, vamos. Vamos, 10. Ay, Johanna, ¿por qué me haces esto? Ah. Tengo las manos sudadas y el tifo. Yo voy a intentar, prometo, ¿ya? Prometo que hoy tarde que hago ejercicio voy a enojarlo. Pero para ella es tan fácil. ¿Cuántas de esas? 10, como para 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 10, ok. ¿Cuatro series de 10 repeticiones? Oiga, pero ahorita que definimos rapidito abdomen. ¿Cuántos hijos tiene usted, Johanna? Dos. Dos, también, también ahí estamos a la par. Pero con la diferencia que ella entrena full, de verdad. Yo veo sus videos y qué resistencia que tienes. ¿Qué pasó, Sebastián? No, que muy fitness. Hola, ¿cómo está? Guapa, belleza. Te presento, Johanna. Mucho gusto, un gusto tenerla acá con nosotros. Gracias. ¿Sabes? Oiga, yo sé que a una dama es malo preguntarle, ¿cuántos años tiene? 35. 35 años y mira ese físico. ¿Y usted? Que soy muy fitness, que las ligas ni sé qué, que todas las mañanas me levanto a las 6 de la mañana, que a las 5 me baño con agua helada, que mi cuerpo está tonificado. Y discúlpeme lo que le voy a decir a usted, Niurka, pero nos ha decepcionado como compañera de nuestro programa con ese cuerpo fitness. 20 sentadillas, ¿qué fue? ¿Cómo se llama el último que hizo? Plancha. Hazlo tú. Que no haya podido hacer, no estoy con ropa adecuada. Que no lo haya podido hacer, no hay derecho. O sea, ¿qué pasa pues a qué estamos hablando, Niurka? 35 versus 41, hay pues que Sebastián. Predicar con el ejemplo. Oiga, ¿usted no ha visto a la señora de acá del canal haciendo ejercicio? No, es que ella es mi musa y mi inspiración. Pues digo que es. Ya sabes. Y usted hoy día se me quedó con 20. No. Planchas es difícil para mí. Alguna vez se lo comentaba, ¿verdad? Vía WhatsApp. ¿Cómo hacemos para...? Y ella me decía, empieza a hacer brazos y a fortalecer brazos. ¿Cómo era? ¿Sí viste cómo era? A ver. Ahí, y de ahí, codo, sube. No, ese no puedo, ese no puedo. Para eso tengo que cansar. Para eso tengo, si solo ya con ponerme como esa, ya me cansé. Es codo, sube. Hay que calentar, sube. ¿Verdad? Exacto. Oiga, ¿dónde la podemos localizar? Me encantó, ¿ah? Súper bien. Es energía. Ella es lo máximo. Y alta fuerza. Honestamente, yo no trabajo, no brindo mis servicios como personal trainer. Actualmente me desempeño como licenciada en enfermería en el Hospital General Santo Domingo. O sea, que ella vale. Si yo le digo que yo quiero que usted sea mi personal trainer. Perfecto, pues, ideal sería. ¡Chao! A ver si así va. Nos vamos a ir a un corte comercial, Niurka. Gracias, John. No es para hacerte quedar mal, mentira. Ya Niurka ya son 40 y tantos. 41. 41 que cumplió recién. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, señores, y ya volvemos con más de Buenos Días, Santo Domingo. Volvemos. Hacer la plancha, vamos. Vamos, hacer.